Esta fue una vez la casa más bonita de todo Sonora. Fue, señor. Ahora está vieja, ruinosa. Ha perdido su valía. Las casas, como los hombres, pierden vigor. Es también la tragedia humana. En la juventud nadie se da cuenta de... Bueno, supongo que no me habrá llamado usted urgentemente solo para filosofar. No, claro que no. En eso no estoy a su altura. Cuando tomé posesión de este palacio, hicimos un trato. ¿Se acuerda? Usted viviría en la casa pequeña de la playa y se cuidaría bien de no meterse en mis asuntos. Siempre he cumplido el trato. ¿Ah, sí? Hace unos días la señora Sommer fue a visitarle. Poco después le devolvió usted la visita acompañado de otros. ¿Quiere que le nombre uno a uno? No es necesario. ¿Así que no niega que estuvo usted conspirando contra mí? Yo solo he servido a un amigo. Ha sido estúpido, Hernán. ¿Quién le servirá a usted? Señor, nuestro compromiso no incluye a mis amigos, ni a sus problemas, o a mi interés en ayudarles. Estoy enterado de todo. Conozco todo lo que pasa en Buenavista. A veces, mucho antes de que pase. No me cabe duda. Y ya que lo sabe... Hernán, ha faltado a su palabra. Le exijo que abandone su casa y mis tierras mañana mismo. Pero... no tengo a dónde ir. No sabría... Pero si se decidiera hablar otra vez con sus amigos y aconsejarles que no traten de oponerse a mis planes, entonces tal vez yo... Escuche, cuando hace años vino a Buenavista, yo era tan incauto que llegué a permitirle que me arrebatara todas mis propiedades sin oponerle lucha alguna. Ese fue mi gran error, del que soy único culpable. Pero si ha llegado a pensar por un momento que voy a usar la poca influencia que pueda quedarme en aconsejar a mis amigos que adopten la misma postura, se ha equivocado, señor. Que usted lo pase bien.